Rusia haya mapa que revela arsenales biológicos en Ucrania. Rusia halló un mapa de instalaciones con sustancias tóxicas en Ucrania y advirtió que Kiev podría usar esas sustancias contra civiles para luego culpar a Moscú. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konasenkov, puso de relieve el miércoles el hallazgo de un mapa en el que se especifica la existencia de instalaciones que almacenan sustancias tóxicas y sus tipos. El mapa forma parte de la documentación incautada por las tropas rusas a la Cuarta Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, en el marco de la operación militar rusa en su vecino occidental. De acuerdo con el vocero, Moscú dispone de datos fiables según los cuales el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU por sus siglas en ucraniano, con apoyo del Occidente, prepara una operación de falsa bandera con el uso de sustancias tóxicas contra civiles para luego culpar a Rusia del uso de armas químicas contra la población de Ucrania. Al asegurar que no hay armas químicas en las unidades del ejército de Rusia, Konasenkov ha subrayado que Moscú, a diferencia de Estados Unidos, cumplió sus obligaciones de destruir todas sus reservas de armamento químico. Militares rusos eliminan al ideólogo del regimiento nazi Azov, Nikolai Krapchenko. El ideólogo y cofundador de uno de los regimientos de extrema derecha ucranianos más activos, el Azov, prohibido en Rusia, Nikolai Krapchenko, falleció a raíz de un ataque de los militares rusos. Krapchenko, alias Kruk, murió el 15 de marzo, informó el comandante de Azov. Andrei Viletsky, en su cuenta de Telegram. Agregó que hace dos semanas, también había fallecido el padre de Kruk. El batallón Azov se formó en 2014 en Mariupol. Forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania y es conocido por sus actitudes ultranacionalistas y nazis. En particular, tiene los símbolos Nazi Wolfs Angel y Sol Negro en su escudo. En septiembre de 2014, Azov pasó a llamarse Regimiento. Kravchenko, el principal ideólogo del regimiento, fue famoso por sus polémicas declaraciones. Así, en reiteradas ocasiones propuso anexionar la región rusa de Kubán, en el sur, y hacer la parte de Ucrania. Y en marzo de 2014, junto con unos cómplices, disparó contra una marcha de opositores al golpe de Estado en Ucrania, celebrada en Kharkov. El ataque dejó dos víctimas mortales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales, que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. inaceptable que asesino de miles de personas llame a Putin criminal. Rusia tilda de inaceptable e inexcusable el calificativo de criminal de guerra que da el presidente estadounidense, Joe Biden, a su par ruso, Vladimir Putin. Nos parece inaceptable e inexcusable esta retórica del jefe de un país cuyas bombas han matado a cientos de miles de personas, denunció el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en alusión a Estados Unidos. El vocero reaccionó de esta manera a las declaraciones del mandatario norteamericano en las que llamó a Putin criminal de guerra por la operación militar del país euroasiático en Ucrania, iniciada el 24 de febrero. No obstante, el propio Estados Unidos está en el ojo del huracán por su invasión a Afganistán e Irak, así como las operaciones militares que emprende en distintas partes del mundo, con resultados nefastos para millones de inocentes, así como la millonaria venta de armas para apoyar a la coalición que lidera Arabia Saudí contra el pueblo yemení, lo cual Biden prometió detener, pero nunca cumplió. Además, Washington es acusado de provocar la situación actual de Ucrania. Estados Unidos debería preguntarse quién es el que comenzó todo esto, indicó el 26 de febrero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian. Putin asegura. Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania. Putin asegura que Rusia no busca ocupar Ucrania y señala que las fuerzas ucranianas tuvieron la opción de resolver la situación sin acción militar. La presencia de las tropas rusas cerca de Kiev y otras ciudades de Ucrania no está relacionada con una intención de ocupar este país. No tenemos este objetivo, ha subrayado este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De hecho, ha proseguido, la operación especial militar de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero en Ucrania, es una respuesta a las hostilidades de Kiev, pues a este último se le ofreció no entrar en combate y retirar sus fuerzas de Donbass, este de Ucrania, pero no quiso hacerlo. A las autoridades de Kiev, a través de diferentes canales, con el fin de evitar el derramamiento de sangre, se les ofreció no participar en combate, y simplemente retirar sus tropas de Donbass. No quisieron hacerlo, ha dicho. Tal y como afirma el jefe de Estado ruso, Ucrania estaba alentada por Estados Unidos y una serie de países occidentales, pues deliberadamente se preparaba para un escenario de conflicto. Putin también se refirió al ataque lanzado el pasado lunes por las fuerzas ucranianas en el centro de la ciudad de Donetsk, que se saldó con 20 muertos, calificándolo de un atentado terrorista sangriento. Además, denunció que la comunidad internacional hizo caso omiso al ataque. Como si no hubiera pasado nada. Precisamente de este modo apartaban su mirada con hipocresía los últimos ocho años, cuando las madres en Donbass enterraban a sus niños, cuando mataban a los ancianos, ha agregado. Putin también ha denunciado que el Occidente echa leña al fuego de la tensa situación en el territorio ucraniano al ofrecer asistencia militar a Kiev. De este modo, ha añadido, simplemente alientan a las autoridades de Kiev a continuar este derramamiento de sangre. Sin embargo, ha sostenido, el operativo ruso sigue avanzando con éxito y de acuerdo con los planes previamente aprobados.